tendría 24 años y comencé una vida nueva, pobre, pero feliz. La mamá de mi marido me recibió en su casa con un beso en cada mejilla y una gran sonrisa en la cara. Me vio como una bendición de Dios. Los años que pasamos juntas fueron de mutua ayuda. También Antonio, con sus 4 años, se dejó caer en brazos y acunar por mí, aunque en su cabecita había algo de confusión. Al año de estar casada nació José, mi primer hijo, y 2 años después nació Juanito. Durante 4 años la vida nos sonrió. Éramos pobres, pero muy felices. Mi marido era un campesino alegre y gallardo. Cuando volvía de los campos al atardecer, se enjugaba el sudor y luego cogía en brazos a los niños. Estando en la flor de la vida, fue atacado por una fuerte pulmonía y falleció. Tenía solo 29 años. La vida cambió para nosotros. Nos tuvimos que trasladar a vivir a una casucha que había sido construida como establo y pajar. Era la más pobre de todo el pueblo y estaba en las afueras. Tuvimos que trabajar muy duro para salir adelante. Hasta el pequeño Juanito, que con solo 4 años ya tenía la responsabilidad de deshilar unas cuantas varas de cáñamo y pastorear a los pavos. Desde que nos levantábamos, la vida transcurría en el campo, trabajando de sol a sol. Antonio fue creciendo, se convirtió en el hombrecito de la familia. Y aun siendo muy responsable y trabajador, quería que sus hermanos pequeños fueran igual. Con José no hubo muchos problemas, pero con Juan. Casi no le permitía jugar, y cuando decía que quería ir a la escuela, ya teníamos el lío montado. No quería que ninguno de sus céntimos se malgastase para que un hermano suyo pudiera estudiar. Estando comiendo en la mesa, a veces estallaba su genio y se ponía a dar golpes y a repartir collejas. Tanto me asustaban sus ataques de violencia que tuve que enviar a Juanito a casa de los Moglia para que pudiera hacer realidad su sueño. Quería ir a la escuela para ser sacerdote. En la granja estaba contento. Le trataban bien, pero no avanzaba en sus estudios porque la mayor parte del tiempo estaba trabajando. Con la ayuda del tío Miguel, consiguió que un anciano sacerdote llamado Don Caloso le diera clase en su casa. Pero un año después de haber comenzado los estudios, el sacerdote murió y Juanito volvió a quedarse sin profesor. Pero no se desanimó. Él siguió en su empeño de querer estudiar y lo matriculé en la escuela de Castelnuovo. Consideraba normal realizar cada día una caminata de 10 kilómetros. ¡Pobre hijo mío! Yo le preparaba el pan para la comida y él lo metía con los libros en el zurrón que llevaba en la bandolera. Como sabía que éramos pobres y no nos llegaba casi el dinero, se quitaba los zapatos para no gastarlos y se iba a la escuela descalzo. Cuando llegó el mes de febrero fue peor. Los caminos estaban llenos de hielo, así que lo dejé de pensión en casa de un sastre para evitarle esos viajes. Además de estudiar, aprendió a coser botones, a hacer ojales, costuras. Cada semana iba a verlo y le llevaba el pan para todos los días. A pesar de esto, mi hijo pasaba hambre y se tuvo que poner a trabajar. Es así como fue sacando sus estudios adelante, trabajando de día, estudiando de noche y los ratos libres, entreteniendo a sus amigos haciendo malabares o juegos de mano. El día que entró en el seminario fue el día más feliz de mi vida. Seguíamos siendo pobres, pero su sueño, después de tantos sacrificios, por fin se hizo. Thank you.